Euskal Herria Bildu, el señor Matute. Sí, muchas gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar en contra de todas las enmiendas. Ya señalábamos en la intervención que desde nuestro punto de vista la ley era necesaria, pero tenía que haber sido aún más ambiciosa, porque no en vano esto se circunscribe a una realidad concreta, la de los llamados riders, pero la realidad de los falsos autónomos excede en mucho ese terreno, porque también se da en otros ámbitos laborales. Y lo vamos a hacer porque creemos que hace unos años, bajo el manto de la innovación y la tecnología, decidieron arrancar al margen de la ley, aprovechando un vacío legal al que hoy se pretende poner fin. Creemos que las actividades que vienen descritas se llevan haciendo desde hace siglos. Transportar algo de un punto A a un punto B o repartir algo de un punto A a un punto B lo hacían los transportistas y los repartidores. Ahora se les puede llamar freelance o colaboradores, pero en cualquier caso la realidad y la práctica es la misma. Yo sí que le reconozco a esta actividad empresarial una cierta capacidad de innovación, pero lo es más en el lenguaje que en otra cosa, porque, como digo, la práctica laboral que engloba esta circunstancia o realidad ya se venía haciendo. Sí es cierto que han sido novedosos cuando nos hablan de las nuevas formas de trabajo para no llamarlo explotación. De la misma manera que hay otros que son muy novedosos para hablar de trabacaciones y no hablar de gente sin derecho a vacaciones porque tienen que trabajar, o del co-living para defenderlo como una práctica ventajosa y moderna, aquello que obliga a gente a tener que compartir piso porque no puede tener uno propio. Pero sin duda hay elementos que son todavía más ejemplificadores, de lo que significa esta nueva forma de lenguaje o esta nueva neolengua, que es esto de definir a lo que se hacía como un modelo de negocio novedoso. Yo creo que un tal Espartaco hace ya unos miles de años decidió hacer algo precisamente frente a la explotación, que no es sino lo que aquí también nos cuenta. Por tanto, un modelo de negocio novedoso poco tiene, y si no, que se lo pregunten a Espartaco mismamente. Pero como decía, nosotros no vamos a apoyar las enmiendas porque tampoco creemos que existiera una incomprensión o una falta de conocimiento y certeza de quien hacía esto para con los falsos autónomos, y por tanto perdonarles, como se haya sugerido en alguna de las enmiendas, que paguen las cotizaciones no nos parece adecuado. Probablemente no se pueda hacer con carácter retroactivo, pero ya les manifiesto que mi deseo sería que sí fuera posible, porque creo que eran muy conscientes de lo que hacían con esa ventana de alegalidad que decidieron aprovechar bajo la égida de la innovación y de la tecnología para seguir haciendo lo que planteaban. Nosotros creemos, además, que esto que decimos no es solo una mera presunción propia o subjetiva, sino que tiene que ver con las 48 sentencias judiciales que han venido percutiéndose a lo largo y ancho del Estado español en diferentes juzgados, incluso por la propia doctrina y jurisprudencia emitida por el Tribunal Supremo. Por lo tanto, no parece que aquí estemos ante una colisión entre dos realidades, ambas legítimas, sino que lo que vemos, una vez más, es que hay una práctica abusiva por parte de determinados sectores empresariales para con trabajadores y trabajadoras vulnerables. Porque, y termino ya, esto no va de lo que uno quiera ser, al menos no va así en el mercado laboral del Estado español, en ese mercado laboral que se ha venido construyendo desde décadas. Esto en el Estado español se determina con algo tan sencillo como que en el mercado laboral lo que eres viene recogido por las características de tu trabajo, no por lo que tú definas, edulcores o embellezcas que haces, sino por lo que realmente haces. Y si lo que realmente haces viene definido por el mercado laboral, difícilmente podemos estar hablando de una presunción de inocencia invertida o de una presunción de culpa asumida. Muy al contrario. Es decir, aquí hay quien quiere camuflar una práctica que a todas luces, desde nuestro punto de vista, parece que de muchas sentencias judiciales es ilegal porque les convierte en falsos autónomos a través de la neolengua de la que he hablado al principio, para así eximirse o eximir de responsabilidades nuevamente a la parte privada. No creemos, y lo hemos dicho en más de una ocasión, no lo diré de manera muy insistente ahora, no creemos que el papel de los poderes públicos sea el de garantizar mayores márgenes y niveles de beneficio para el empresariado sin atender a las condiciones de trabajo en las que hacen desempeñar su función a los y las trabajadoras, sobre todo en gobiernos que se proclaman progresistas o que quieren llevar a efecto una agenda progresista. En resumen, si la empresa organiza el trabajo, emite las facturas, decide cuánto y cómo cobrar, ahí no hay una relación de autónomo. Muchas gracias, señor Matute. Por el Grupo Vasco, señor Barandiaran. Sí, muchas gracias, señor presidente. Señor...